Y estuvo a puntito de ganar el mundial. Vale, aquí tenemos el primer mazo. En este caso sería el de Sugar. Un mazo de natura forestal. Más centrado en ganar a través del Omnis que otra cosa. Bastantes Ah, mira, ha llevado guardianes. arbolito. Sí, Llevado arbolito ahí. Estupendo. es que el que lleva arbolitos se centra en ganar con Omnis. Más que con las hadas. Es bastante más estable para todo lo que se enfrente. Porque el otro, o te toca el abuelo cuando tienes la mano suficientemente Sí, llena sí, de sí, hadas, sí. o Es no muy le sacas heavy partido. ese mazo. Exacto. Me sale mi combo para mandarte en el 5 o 6 o no te gano. Y el dragón es así, tiene alguna cosa diferente. Parece Bueno, muy tiene estándar, ¿no? el dragón Sí. del Génesis para poder rampear en turno 4 y limpiar la mesa en caso de que se la llenen, Sí, que es lleva una muy uno. buena opción. Lleva uno. Pero tienes que ser segundo o no haber rampeado previamente para sacarle verde de partido. Porque tienes que tener ya los puntos de evolución activables. Si no, Sí, no hace alguna la llamada y limpieza. también sirve para rematar alguna partida por ahí. Ian me parece una de las mejores cartas que le ha salido a Dracónico. Además, es más high roll. Zedkan, Mercurio, bienvenidos. A Mercurio no lo he visto antes, por eso lo estoy Sí, saludando ahora. el dragón es normalito. Y el clerical también es normalito, ¿no? Tiene la carta de asalto. Solo tiene Sí, un hechizo del eso está. hambre. Y una habilidad magna solo. Sí, es casi lo estándar ahora, creo, ¿eh? Sí, a ver, Una habilidad. lleva la monja que pone al pájaro. Solo lleva una copia. Sí, Tampoco hace falta eso es lo mucho más. más reconocible, quizás, ¿no? Más. Ha cambiado una viridia, quizás. Normalmente se van dos. Oh, esto sí que es diferente. Mira, Betu va con la carta legendaria de la mini expansión, que hace que todas las cartas que se te agreguen a la mano ganan más uno más uno. Y él sí que va a abuelo. Sí, este sí es el Este sí que es el de de hadas la mano. destructivas. Ostras, pues. Este es el mazo que yo digo que como te salga de la mano más el hechizo, es que gana a todo. A todo. Lo que sí. Fíjate cuántas cartas tiene de coste inferior a la plateada. Tenía una fila entera de. Es muy jugable. En el caso del mazo de Dracónico, pues. Es idéntico al que hemos visto antes, pero con el chef. Que no sé si el otro tenía el chef, no me he fijado. Sí, el otro también tenía un chef. Tenía solo una dado dorada, la que quita salto. Y no sé qué diferencia más tenía. Porque Bueno, creo que los dos tenían dos viridias, ¿no? que quita asalto, entre comillas. Bueno, la que quita asalto no quita, quita ataque a los de asalto. Y a ver el mazo de Clerican, un Shiva, una Viridia. Son iguales, ¿no? Sí. Sí. A ver, habrán estado entrenando entre ellos y habrán decidido que esto era lo más estándar. Sí, porque son clones. Y clonar mazos con el tema de una carta de exiliar, una carta de hechizo de hambre, una carta de asalto. Es muy difícil que todos pensaran exactamente en lo mismo. Pero tienen que haberse reunido entre ellos. Y tener solo una habilidad magna no está mal. Yo Igual que el otro. personalmente quitaría un hechizo del hambre para meter una habilidad magna, pero teniendo en cuenta el tema del asalto con el otro, pues puedes sacarle partido por distintas. Ya te dé tres cartas, dos de ellas que solo tienes una copia: el hechizo del hambre, el de asalto y el crito, el juego. O sea, es complicado. Pero bueno, esta gente está aquí porque se le pueden cruzar los astros, al fin y al cabo. O sea. Los A dos en ver. Shadowverse son secretos a base. Sí. Poca variabilidad tienen. A ver, toda esta gente tiene scrims durante semanas de pasarse a lo mejor 2 horas jugando, 5 horas debatiendo. O sea. Al final es lo que dices ahí. Cambia una carta, dos. Sí, Ya de pero. eso la variabilidad. Es más por preferencia del jugador que por otra cosa. Normalmente sí.
Ya no han enseñado los decks, ahora a que jueguen, ¿no? Van a jugar ya por fin. Ponerlo a jugar, por favor. Por fin empieza. Ya están sentados, de ahí no pueden salir. Tienen un cepo en el pie. Como Sau. Vale, los dos empiezan con dragones. Y los dos tienen las mismas clases. O sea, la estrategia a la hora de escoger un mazo u otro va a ser muy importante. Incluso el que gane ahora puede determinar mucho su futuro, ya que tendrán menos opciones con las cuales enfrentarse al rival. Bueno, mira, Sugar tiene ese guía del páramo, que eso le va a ayudar muchísimo. Es uno de los mejores starters que puedes tener. El mejor turno 2 del mazo. Y yendo segundo encima le puedes sacar mucho partido. Sobre todo porque el dragón del Génesis de Vetus se le va a atragantar por ir tan tarde. Tiene páramo y pterodáctilo. Buah, eso es una locura. Pteranodón. Para mí es pterodáctilo. Para mí también. Que no me cambie los nombres de los dinosaurios. Ya ves. Oh, vale. Guía de páramo también para Vetu. Lo malo es que se le queda un mana colgandero bastante problemático. Pero sí, ahora jugar el guía del páramo equipararía la jugada a la del rival. Pero un poco más. Claro, en curva es mejor robar carta. Sí. Es que lo es. Y ya el siguiente turno tirar guía del páramo y otro velociraptor, tal vez. Y más siendo primero que puedes permitir pegar a la cara y todo. Mira, Ian. Sí, esta a ver. Esta jugada es buenísima. Es demasiado buena. Porque estás tradeando. Un tradeo que vas a hacer tarde o temprano. Y rampeando y robando una carta. Es que es una locura. Sí, lo tiene todo. Vale, Betu ha hecho más o menos lo mismo. Solo que sigue pegando a la cara. Tiene un poquito de ventaja ahora mismo Betu. Todo se ha dicho. Date. Supongo que ha hecho eso porque Baldain se quedaba una curva que le gustaba. Yo creo que lo hacía más que nada porque quería rampear sí o sí. Ya que así el siguiente turno ya está con furia y puede activar muchas cosas. Sí, podría jugar el velociraptor, Baldain, un árbol. Si le toca un maná, tendría el turno perfecto. Porque Baldain con la evolución, el coste completo es de 6. Y el séptimo maná sería con el propio maná. Sí. Hombre, tú dices si va a jugar el hechizo. Puede jugar el hechizo el turno que siguiente. A ver si puede hacer Baldain, el velociraptor y un árbol. También. Luego ya siendo turno ya juega el hechizo. También sería una opción. Ya depende de cómo él vea que es mejor. Y ahora aquí Betu, pues. Supongo que tiene que limpiar el mazo muy esforzado. Sí, a ver, lo iba a hacer tarde o temprano. Lo que pasa es que así consigue un árbol extra que no tenía antes. Mira, este no lo hace como yo. Este juega los árboles antes de traer el bicho. No. Pues no mata, date. ¿No? Oh, ahora mismo. Ahí está Velociraptor. Yo creo que no va a tirar de Baldain este turno. Exacto, ahí está. Porque Baldain ahora mismo no es tan importante como todo lo demás. Fíjate, hace una limpieza completa de mesa. Y al fin y al cabo, Baldain lo que quieres es que pegue mucho. Y el propio Ian. Habrá pegado lo mismo que el Baldain si hubieras hecho el turno completo, ya que pega también dos a la cara. Sí, está muy bien hecho. Me parece muy, muy acertado. Ha aprovechado limpieza para presionar y seguir pegando la cara todo a la vez. Me parece muy correcta la jugada. Sugar afloja la moto. Sí, Sugar está ahí. Ha jugado muy rápido. Lo tenía todo muy claro.
Me acabo de fijar que me han cambiado la cosa ahí de el espacio publicitario. Es muy pequeño donde, para poner el chat. Está como descentrado. La voy a poner por ahí y ya está. Bueno, la habilidad tenía que caer tan temprano. Es el mejor guardián que tiene este mazo. Está en coste 9 también en el tema del dragón, pero es que Y ahora sí, Betu no tiene a Balvain. ahora Balden queda muy. Sí, además te cubre de una posible, una eventual virita que te pudieran jugar. Y teniendo en cuenta que tiene dos árboles en Pedazo de juego, turno, son ¿eh? huecos que ha perdido. Pedazo de turno. Una locura este de turno. Le va a dejar a 9 vida. Ya ha El otro le va ganado. a limpiar, pero es que no tiene. No, ya ha ganado. Con que aguante 2 turnos más, ya ha ganado con el dragón de Génesis que tiene ahí. Recordemos que el dragón de Génesis pega de 7 de Bueno, base. ganaría el siguiente turno, ¿no? Que ha hecho 6. No, no, las dos no ha hecho. Baldain. Hecho 5. Baldain. Baldain Bueno, evolución. se puede curar bastante. Ya, pero es que tampoco ha roto tantos árboles. No. Ahí está, tira el tiranosaurio y activa. Bueno, se tira a la piscina. Uf. Ya, pero es que solo está pegando de 4. Y ya está, ya está. Ya está. Fíjate, ahora rompe por aquí, me curo por allá si quiero. Y tiro el pterodáctilo. Y ya el siguiente turno ya tengo aleta, sí o sí. No, 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 ¿qué vas a hacer? Va a bajar eso por Es que le he para pegado evitar de algún daño. 5, qué locura. Ya Yo sé está. que el siguiente turno son 5 más 7 el daño que tiene de Sugar. Sí, O sí, sí, gana este sí. turno Betu, o ya está. Y no va a ganar. Con lo que tiene en la mano no puede ganar. Vale, con el tiranosaurio que tiene en la Se podría mano. curar 4, pero es insuficiente. Que fíjate, el tiranosaurio que tiene en la mano hace 1, 2, 3. No podría ni siquiera con eso. Ian Masamune. Sí. Ya. Ian y con Masamune para curarse de 3. Tres. Y se Aún puede así, aún así está curar muerto. Aún así está muerto. 2, 4 y se puede curar 2 más. Bueno, si limpia toda la mesa, el dragón del Génesis no puede pegar a la cara, ya que Ian tiene guardia. Sería un turno en el cual jugaría alrededor de la Viridamagna. Magna. Es posiblemente lo mejor que le podría entrar, ¿eh? Pero con. Si no juega ahora mismo a Ian, ha perdido. Ian defensivo y un date. A ver cómo lo hace. Tiene que limpiar toda la mesa. Tiene que proteger a ese Ian como sea. Bien hecho. Incluso ahí se podría haber permitido pegar a la cara. Ese terrorátido no era un problema. Porque tú tienes 3 de defensa con Ian. Madre mía. Ahora tiene que ganar Betu, ¿no? O Betu gana este turno o se acabó. Y ya tiene el dragón del Génesis, así que se acabó por. Y gana Betu. Bueno, también puede ganar con el tiranosaurio. O sea, tiene daño suficiente. ¿Tiranosaurio cuánto hace? Pues ¿Es hace suficiente el tiranosaurio? uno. Uno, dos. Sí, usa el árbol por si roba otra carta natural. No, y para aumentar el daño de Baldén. O sea. Claro, aumenta. Si no pierde el daño a jugar el árbol, quiero decir. Porque si roba una natura, el mismo daño. No, aumenta. Si no roba natura, el mismo. Y no sé cuánto hace. Uno, Uno, dos. dos, Porque la tres. Chemical no es natura, ¿verdad? Solo hace 3 de daño. Creo que se ha liado. Solo tiene 3 de daño con el dragón. O Betu sabe que si no lo mata, está muerto. Sí. Vale, eso impide que pueda Pero jugar tiene. el tiranosaurio. Vale, está buscando más Masamune, Maia. Más que Masamune está buscando cosas que le den árboles. Cosas así.
Pero no, no, a 10 Necesitas sí o no sí creo que llegue. árboles. Para, a ver si consigue los 10 puntos de daño. Pero le quedan dos manas, no, no tiene opciones. Ah, sí, le daba. ¡Oh! Justo el daño. Sí que No, le no dio. estaba contando el daño, pensaba que estaba por 8 ahora mismo, o 9 como mucho. No, normal. Sí. Ah, ha llegado. Pues mira. Y solo llevamos, ¿cuánto? 2 horas y media y ya no estamos concentrados tú y yo. Es que el parón ha sido muy, muy tocho, ¿eh? Una hora de parón. Ha sido Sí, duro. esto te mataba, man. Sí, pero no estaba contando bien los árboles. Había contado uno de menos, entonces decía, es que no, ¿de dónde saca el daño? Pero sí, sí que tenía el daño. Y lo tenía todo en mano, Ah, porque no también dependía de lo bien. que robara. Muy bien jugado por su parte. Pero eso, lo que acaba de decir Sai, el tema de no ir face con el Baldain, a mí, yo creo que debería haber ido a face, porque tu Ian tiene 3 de culo y no tenía opciones de poder limpiar a ese Ian y jugar un dragón del Génesis en el mismo turno. Entonces, Sí. ahí Eso creo que se equivocó. le puede haber costado la partida, ¿eh? Si hubiese tenido Sí, mala suerte es la que mano. estuvo a punto, tenía el daño justo, como hemos podido comprobar. Vale, 2 guías del páramo para No, ya va incluso. Sugar. Eso puede ser un problema. Pero bueno, tiene campana. Campana implica de que en turno 4 vas a tener un robo descomunal. Tiene los angelitos, que no es que le vaya a sacar mucho partido a los ángeles, la verdad. Pero Ese bueno. curl le va a ayudar mucho para forestal que suele poblar mucho, ¿eh? Madre. Vale. Bueno, Esto es guía del muy, muy páramo. bueno. Guía del páramo. Un arsenal árbol. Lo malo El arbolito. para Betu es que él va segundo. Entonces, ahí no es lo mejor que le podía salir. Vale, ahora puedo jugar Bella y la Bestia. Seguramente irá por Bella. No, Bestia. Va. A ver, está bien pensado porque así se lo carga, sí o sí. Sí, porque si no lo va a poder tradear igual y puede que se trague más daño con los amuletos jugados. Lo que tiene ahora mismo Betu, a mí incluso me haría no jugar nada, sinceramente. Porque Melfi dejarla ahí es una tontería. Kurt lo mismo. Y los otros dos es, uno cuando muera no me va a dejar árbol. Y el otro... Hombre, mejor que nada, si antes que jugar nada, yo jugaría el páramo, por lo menos. Para dejar algún bicho que tenga que tradear el otro, se quede dañado y ya los mates con Kuro o con el mismo hechizo. O lo dejas a tiro del exiliar. Que al fin y al Exactamente. cabo un 2-2 lo que hace es contrarrestar la evolución que recibe un bicho. En cuestión de vida. ¿Va a jugar los dos bichos para ser más agresivo? ¿O no? A ver, jugar a los dos le asegura, o le debería asegurar, de que uno sobreviva. Debería. El tema es cuál le deja sobrevivir. Sí, las cosas van normal, debería ser. Hombre, yo creo que debería sobrevivir, sí o sí, el día del páramo. Ahí Exactamente, está. sobrevive el páramo. Y él deja caer otro Ah, páramo. magnífico. A ver. Esto puede ser un turno muy bonito de Melfi, ¿o no? Hombre, pues con Melfi limpia todo. Ya, pero con Kurt también. Y con Kurt. Es mejor Kurt. A ver, como eficiencia de turno, porque Melfi saca mucha rentabilidad Es en que el Melfi en 7. turno 7 va a ser muy importante. Una Metí en hora la mano. no creo que haya un momento mejor. Que solo tiene 5 cartas en la Bueno, mano. puede haberlo, ¿no? Pero si tuviese alguna carta de curar en la mano, quizás te planteas. Nada, pues ni. Vaya lo más seguro. Va a jugar Sí, a ver, su va a querer hechizo. exiliar y evolucionará seguramente al ratón. Con eso O exilia. al otro para ganar un árbol. Al páramo para ganar un árbol, quizás. Impresionar. Lo que haría yo. A ninguno. Vale, pues a ninguno. ¿No? No está mal, ¿eh? Tiene guardar esas evoluciones. No lo veo mal. Sí, a ver, piensa que una de esas evoluciones seguramente irá para Melfi
y otra para Kurt. Teniéndolos ya en mano es una opción muy importante guardártelas. ¿Vale? Sabe que tiene chorrocientas hadas y fosfatos en la mano. Eso debería estar dándole un mensaje erróneo de que tengo a Omnis en la mano. Ahora se está preparando. Va a llenar la mesa para Kurt. ¿No? ¿O no? A ver. Chus. Mínimo eso, dejarle varios bichos en mesa. Y vale, juega un feofato para que se le exilie. Ah, ese Kurt ahora mismo es muy jugoso. Muy, muy jugoso. Pero es que lo que tiene en mano es para contrarrestar que ahora mismo juega un Kurt. O que todo lo que tiene en A mano que ver, tiene que juegue jugar sea el mejor que lo que tiene. o hace el Kurt O la o hace el Kurt ratona. o no hace nada. Así que tiene que hacer Kurt. Sí. A ver, puedes jugar el hechizo de Lame también, pero no me termina a mí de convencer. Que con el hechizo de alambre solo mataría a uno. Pero es que todo lo que le viene ahora mismo a la mano a Sugar es mejor de lo que hay en la mesa. Oh, ahí va, Dios. ¿Cómo odio esa carta dorada? Lo de Irene. pegar dos veces y no tener que pagar nada por ello y siendo inmune. Es Es terrible. que esa carta está broken, sí. Está brokenísimo. Es la típica carta broken porque sí. Sí. Canta Broken porque patata. Es como, ¿te acuerdas de Metera? Sí. Broken porque le da la gana sacar dorada broken de vez en cuando para farmear. Madre mía, es que fíjate, ahora tiene una mesa totalmente llena. Pero bueno, tenemos a Melfi y ya tiene una Anies en la mano, así que algo de partido lo tiene que sacar ese turno. Y una cosa muy importante, recupera Y esa mano, que estaba a evolución para 4. la Anies puede ser brutal, ¿eh? Sí, teniendo el hechizo del hambre ya en la mano. Ese Kurt. ¿Por qué está? Podría haber aprovechado y limpiar toda la mesa ahora mismo con ese ratón. Ese ratón me ha pegado la cara. A ver, una vez bufado ya no puede morir, o sea, tiene que pegar a la cara. Él no tenía intención de tradear, eso lo sabe. Eso creo que lo tiene clarísimo. Dice, yo no voy a tradear, yo le voy a pegar a la cara. A ver, una cosa que creo que está muy preocupado es del gigante ese. Sí, Entonces, es por eso el está rompiendo muchos objetivo amuletos para. para poder activar el Kirito. Ahí está. No usarlo para curarse. Bueno, ahí vienen Bueno, Bella y no Bestia está a mal que tope, se ¿no? cure 4, ¿eh? No. Está muy bien. Además, yo creo que es lo óptimo. Porque ahora puede hacer esto, que es brutal. Sí, y le obliga a tirar el Kurt más la cura. Y aún así. Y porque tiene el Kurt más la cura. Si no, estaba muy, muy mal, ¿eh? Y aún así el Kurt le va a quedar con un punto de vida solo. A ver, primero a ver qué se roba. ¡Oh, Mira la campana! campana. Ah, pues si hace eso, sí, va a ser también. No, A ver, claro, ha si preferido no. hacerlo a través de Kirito. Porque una vez ha visto que ha tirado al gigante, se ha quitado un problema de encima. Y no tira la campana, que la No, tiene campana es otro un enemazo, problema. ¿eh? Ya, pero que la Tiene otro campana es un enemazo. gravísimo problema. Porque te Sí, ocupa un que hueco te. durante demasiados turnos. La campana solo la queda al principio. O para asegurarte que el ratón tenga salto. Pero jugar una campana te compromete 3 turnos en los cuales no tienes control de tu propia mesa. Yo creo que a partir del turno 7 o así ya no la va a jugar. A menos que Vale, sea una ahí la bestia tiene a brutal. ella, que la puede jugar ahora mismo que evoluciona gratis. Va a limpiar Nada, ahí a está fatal. Kirito. No, a Kirito no, pero sí a Anies. Tío, pues le Uf. planta una buena defensa. Oh. Oh, lo que hay ahí. A ver, tiene 6, 7,
10, 12. Si hubiera tocado un crito ahora mismo a Betu, podría si no ser casi partido. Guardia, ganaba. Sí. Creo que le falta un hueco o no estoy contando. Ahí está campana para tener si el ratón con asalto. Ganaba, vale, muerta. Y ratoncito con asalto. Cinco de vida. La propia Annie que tiene en la mano son tres. Otra Irene. Sí, pero ya no tiene tanta... Ah, bueno, con el maná que le ha tocado, sí, le ha solucionado la vida. Sí, sí, sí. Eso, Irene va a ser brutal. Encima se cura. Esto va a ser muy doloroso para Betu, ¿eh? Mucho. Guay, sí va para el siguiente turno si quiere. ¿Ha jugado a Mei? Sin... Ay, Dios mío, ¿pero por qué has jugado a Mei? No tienes que haber jugado a Mei. Si tiraba el maná, recuperas el maná y esa propia Mei venía jugable. No dejabas en 1-1 en mesa. Está muy bien hecho. Ese maná ahora le da dos cartas al siguiente turno. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena esa Melfi! Pues esto es partida, ¿no? No es partida. Tiene 4 de vida. Sí, hombre, le da salto a Melfi, ¿no? Sí, pero tiene 4 de vida, guardia. Tres. No puede dar el asalto y hacer un... Por eso, tendría que darle asalto ahora, recuperar un maná. Oh, si es... Uy. Esa Annie es... Puede hacer muchísimo daño, fíjate. Le da asalto a la Melfi. Melfi mata, recuperas un punto de maná. Tendrías un maná jugable. Tiras un árbol y tiras una Anies. Y estarías pegando con el ratoncito con 3 de ataque y con la otra Anies con 3. Le dejas a un punto de vida. Me parece una jugada brutal. Pero tienes que dar asalto a Melfi. Ahí está. No recupera porque no está evolucionado, ¿no? No, ella recupera siempre que ataca. Es verdad. Ay, no recuperaba. Es verdad, que solo es asalto. Vale, oh Dios. Bueno, esto puede ser determinante. Ya, el guardián ese va a ser muy doloroso. Tanto este tiene a Shiva. O Omnis. Es turno 10. Pues está Omnis. No, pero no va a tirar de Omnis. ¿Pero por qué no ha ganado con Omnis? Porque está a 18 de vida. Va a ir a por los guardianes. Va a ir a por los guardianes. Un 4-5 ahora mismo es intratable. Omni no puede tirar, evidentemente. Omni no puede tirar, lo pierdo. Ya ha perdido Betu. No puedes, bueno, no puedes pasar por encima de una... Tiene dos Anies, ¿no? Sí, pero que Anies no puede pasar por encima de ella, que tiene guardia, y son 4-5 con golpe letal. Ahí se cura. Bueno, le puede entrar algo... Le tiene el removal. Tiene cosilla. Ay... Esa era su última oportunidad de que le tocara un Kirito. Con Kirito sí que podría haber pasado. Ahora ya no puede jugar un Kirito aunque le toque. Si se roba a Kirito... No, ya no. Si hubiera robado a Kirito... A ver, una cosa que puede hacer ahora mismo es tirar doble Miaursken y la tía que te busca cosas. Y rezar porque el siguiente turno no te juega otro guardián. Cosa que le va a hacer, porque le va a jugar otro guardián. Para intentar matar al bicho con guardia el siguiente turno con algo. Exacto, con un Kirito que pueda caer o cualquier cosa. Que el siguiente turno vas a romper la campana. No ha jugado a la chef. No la ha jugado la de robar. No sé por qué. Porque no quiere que se... Ah, porque no quiere que se mate la 1-1. Sí. Ahí está Shiva. Shiva en turno, no en turno la... 11 es de no daño. No la de robar. Porque no juega la de robar. Oh, Kirito. Ah, y Shiva. Bueno, pero Shiva hace daño, ¿no? Ah, no. Ahora cura. Ha hecho daño tuyo. Ya es letal. Es letal. Con Kirito va a matar a una. Con una Anies mata a la otra. Y 3 de daño con la tercera Anies. Sí. Muy bien. Joder, tío. Ese Kirito le ha salvado la partida. Ese es lo que decía. Necesitas un Kirito para abrirte paso.
Y fíjate, ha ganado después de jugar a un Kirito, dos Annies y otra cosa, y le quedaban 10 manas. Sí. La zurda, eso te lo descuento. Los descuentos de Annies y la recuperación de manas de Kirito. Que Kirito a partir de cierto punto es de juego cosas hasta quedarme a 7 y ahora de repente hace hasta el cielo. Pues ha estado muy muy justa, ¿eh? Sí, yo pensé que no ganaba, ¿eh? Yo pensé que no pasaba por el farta. Es que dependía completamente de que le No, tocara el ya. Kirito. Y el doble Mia Rusken era muy importante porque te asegurabas dos ataques de uno, tanto a la cara como a la mesa. La Chef, el no Este haberla Kirito sí jugado, se puede. el no haberla jugado estuvo bastante bien en el sentido de no, que no te muriera la Mei. Pero eso era importante más que nada por una cosa, porque impedía que pudiera jugar dos guardias. Eso yo no caía en ello. Pero si puedes limpiar a la Mei, podría jugar a dos guardianes. Y eso no podría soportarlo. Sí, por eso no lo ha jugado ni modo. Esa ha sido una ¿Vale? jugada muy inteligente. Esa ha sido una jugada muy inteligente. Sí, esa jugada ha sido Mira, tío, World lo típico Class. que te digo. El hechizo y el calvo en la mano. Esto, a ver, no digo que haya ganado el Y torneo, pero. el niño pájaro de las Y eso da 3 hadas. pelotillas. 3 hadas. Por Que uno. tiene el niño pájaro turno 1. ¡Hala! ¡Ahí Ya va, está, ya ha Dios! ganado. Pues, ¡Madre podemos decir mía! que ya ha ganado, porque yo lo voy a decir, ha ganado Betu. Es que la única forma de Me que la no juego, gane, ha ganado Betu. la única forma de que no gane es que Sugar se juegue a Shiva y a Verida 3 turnos seguidos. Es que puede hasta limpiarle la mesa este turno si quiere. Nada, no hace falta, eso es mejor. Qué Es que yo locura. creo que ya está. Ya está. Qué Vamos a maldita poner esta. locura. GG. Qué Con lo que guay, tiene tío. en Sabes que mano, va. y con lo que tiene en mano, tiene casi Sabes para que la activar partida al. se va a acabar en turno 5 o 6 con las Es que manos que mira, hemos tiene otro visto. hada más ahí. Otro hada más con el hechizo de Justicia Silvana. Madre mía, tío. Pero es que la mano que tiene es de Dios. Sí, va a activar el viejo cuando lo tire. Lo tira activándolo todo. Y además va a ser viejo más el hechizo para bufar todo. Sí, el hechizo Ay. además lo tira por uno, que como ya le da salto con el viejo, Sí, pero lo tirará el solo te siguiente cuesta turno. uno el hechizo. ¡Ostras, el turno 4! ¡Qué locura! Pues nada, Sí, hechizo saca. Silvano. A ver, si yo le he dicho en turno uno, esto lo ganas tú. Esto va a ser ahora mismo Justicia Silvana para matar a Date, por ejemplo. Otra hada, para que sea más fácil. Y el hechizo de fabricar hadas. Es que Eso, más el hada que te sale al final del turno, es una locura. ya el siguiente turno ya puedes. Ya lo tienes todo. Porque son 6, ya lo tienes todo. Te quema una carta, qué pena. Me quema una carta. Ya Puedo ves. llorar. Me quemo una carta. Será a lo mejor que tengo todas las cartas que necesito. Y espera, ¿Será que no lo mato nunca? que hay una cosa más graciosa todavía, que no la hemos dicho. ¿Te No, estás o a fijando lo de lo mejor que que se tiene? queme la que se queme la que da más uno a la hada. No, no, es que te estás fijando una cosa muy divertida. Tiene Es que es suyo. abuelo y el disparo antiaéreo. Sí. Se va a Es volver el que puto abuelo. todas las atacas, todas las hadas pegando atrás. No, no, que se va a volver al abuelo. Hostia, hostia, eso todavía Es que mejor. te lo decía, se va a Porque ahora devolver al puede pasar al abuelo. siguiente turno, todas las hadas pegando de 4. Mira a Sugar aplaudiendo. Me parece correcto. Y es que encima le mata a Baldain también, ¿sabes? Así que. Claro, es que tiene golpe letal el Porque abuelo. también Es. tiene golpe letal el viejo. Ay, Dios mío. Y con todos los huecos en la mesa disponibles para poder Ya hacer lo que está, quiera. amigo. Ya está. Me gusta Ay, tu Dios estilo, tío. mío, qué locura. Me gusta tu estilo. Es que No, mira qué yo maldita realmente. locura. Yo realmente la evolución la usaría para pegar la cara, ¿eh? Yo no tra. No me da miedo. Si te voy a matar el siguiente turno. Voy a matar el siguiente turno. Con mi hada que pegan cada una de 4 y una pegada de 6. Qué Madre mía, maldita bueno, menos mal que. locura. Mira,
eso le puede ayudar algo. El Ian, por lo menos, se cura. Es que tiene que jugar a Ian, sí o sí. Si no, se muere. Sí, sí. Ah, ya se ha rendido. Ya se ha rendido. Bueno, pues así se juega a Seduvers, señores. Había aprendido. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, las haditas de gimnasio. ¡Qué paliza lo han pegado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Betu! Yo sabía que Betu y Nua... A ver, mis favoritos por nuestra parte de jugadores conocidos son Himari, Betu y Nuar. Mis favoritos son esos tres. Lo que te decía Nipper, como te robas el Amaz más el hechizo, es que es demasiado ridículo. Es que tienes al abuelo, dos generadores de hadas y ya está, se acabó. Ya está, no hay más. No puedes hacer nada más. Ay, Dios mío. Es que daba igual lo que tuviese el otro.